habla general Juan Guerrero, en mi condición de comisionado de Seguridad y Paz del Estado, cumple la instrucción del señor gobernador Adán Charles Frías, líder de la revolución del Estado, a exponer y manifestar de manera diáfana y de manera clara y precisa lo ocurrido el día de ayer, donde una protesta denominada Toma de Venezuela, convocada por la Mesa de la Unidad, exigiendo, por supuesto, de acuerdo a como ellos lo llaman, la restitución del hilo constitucional, y tomando como base el anuncio hecho por el Tribunal Supremo de Justicia, donde estaba suspendido la fecha pautada para la recolección del 20% de la firma, para la aplicación referéndum revocatorio contra el comandante jefe, presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moro, el día de ayer en el municipio de Barinas, exactamente a las 10:14:40 horas de la tarde, se llevó una concentración con cierre de vía en la redoma industrial del municipio, parroquia Rómulo Bentancur, donde participaron aproximadamente más de 800 militantes de los diversos partidos políticos que consolidó la MUC, idealizado por supuesto por diferentes personalidades, como Víctor Aponte, Freddy Superrano, José Luis Machín, el alcalde de Monchico Marina, Wilmer Azuaga, Hernández Garzón, en fin, una cantidad de personalidades que se dieron cita para convocar, no solamente convocar, inicialmente habían comenzado bien, simplemente la manifestación que realizan ellos en Almerón, pacíficamente, inicialmente, sin embargo, posterior a los hechos, se hicieron caso omiso de los organismos de seguridad, por supuesto, ajustado a la ley, la policía del Estado mediante instrucciones precisas, recibió instrucciones para que iniciar la actuación, por supuesto, dando como actuación inicial, la persuasión, el diálogo a estas personas para que evitaran cualquier tipo de alteración y que evitaran el cierre total de una vía tan importante como la broma industrial que confluye en diferentes vías de entrada y de salida del Estado. Yo voy a dejar el poder de la palabra al señor comisario Johnny Pérez, comandante de la Policía del Estado, quien nos explicará detalladamente lo ocurrido el día de ayer y por supuesto la situación legislativa que para nosotros es importante resaltar. Si bien es cierto que estamos ajustados a derecho, estamos cumpliendo con lo que establece la norma de las leyes, pero no vamos a permitir que nuestros efectivos, los funcionarios, se les sea atacado y que quede impunemente en esta situación. Tenemos policía, heridos, tenemos inclusive unidades destrozadas, un puesto de la unidad policial también destrozada, en fin, no era nada pacífico, no había una situación pacífica. La percepción que se tiene de acuerdo a los hechos es que venían con la intención precisamente de alterar el orden y de atacar contundentemente con lo que fuera. Inclusive se puede observar en algunos videos que se van a presentar para que ustedes tengan una mayor objetividad que se vivió el día de ayer y que por supuesto los organismos de seguridad, específicamente la Policía de Estado, actuó a buscar derecho en defensa, ¿verdad?, de la tranquilidad y la paz que necesitan todos y cada uno de los venezolanos y por supuesto de todos los guaraníes. Así que dejo con ustedes, al comandante de la policía, Johnny Pérez, para que den detalles respectivos. Adelante.